Tenga todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 19 del curso de Excel Intermedio. Es un gusto poder nuevamente estar acá con ustedes. Recordarles que el día de mañana damos por finalizado lo que es el curso. Ya he visto la participación de ustedes en el aula virtual. Agradecerles mucho, ya que la insistencia que hago cada día en pedirles que puedan ir trabajando, creo que ha ayudado para que ustedes ya puedan finalizar. Recordarles que el día de mañana es importante que todos se puedan conectar, ya que se va a realizar una encuesta de satisfacción por parte de INSAFOR. Entonces es importante que cada uno de ustedes se pueda conectar temprano. Mañana nos va a llevar un poco de tiempo realizar la encuesta. Pero en la medida que se puede, voy a tratar ahora de poder explicar la mayor parte de lo que corresponde a lo que son gráficos dinámicos dentro de lo que es Excel. Y ya mañana solamente quedarnos con ya la última parte. Les coloqué este día por la tarde lo que es un libro de Excel para que ustedes pudieran analizar una alternativa que podríamos tener para poder trabajar tabla dinámica. Espero que lo hayan visto. Ya vamos a realizar ese ejercicio y ustedes me dicen a qué conclusión llegaron para poderla trabajar de la mejor manera. Voy a pasar nuevamente acá, miren, a compartirles el aula virtual. Todavía tengo algunos que no me han hecho el examen final. Pedirles el favor que puedan realizarlo. Ya el día de mañana estamos finalizando. Sería excelente que así como están finalizando, también ustedes finalicen con todas las actividades. Pero si por algún motivo ustedes, por cuestiones de trabajo, tiempo, no lo pueden finalizar, ustedes tienen el fin de semana para poderlos. Después del fin de semana, para ustedes se les cierra la plataforma y ya no van a poder ingresar. Invitarlos a que todo el material que se encuentra acá, el manual, puedan descargarlo, guárdenlo en una carpeta, guárdenlo en su cuenta de correo en Drive, ténganlo allí para cualquier consulta que algún día ustedes se les haya olvidado algo, pues ustedes tienen ese acceso para poderlo ver, la información. Igualmente, de repente tenemos compañeros que quieren aprender, lo quieren hacer ellos, entonces igual ustedes pues, pueden apoyar. Entonces, pueden descargar el material, guardarlo, ahí tienen el manual igualmente para que ustedes puedan descargarlo y guardarlo en su computador. Y una de las formas prácticas en el cual nunca se nos va a perder, puede ser que la computadora se nos arruine, el disco duro, entonces poderlo guardar en Drive, que es una alternativa cuando nosotros tenemos pues, cuentas de correo de Gmail. Muy bien, miren. Vamos a trabajar este día ya la parte de incorporar gráficos dinámicos dentro de las tablas dinámicas que hemos venido trabajando. Y vamos a ver también la alternativa de cuándo es necesario poder colocar dentro de las tablas dinámicas un gráfico dinámico. Igualmente les voy a enseñar la forma de cómo poder trabajar un gráfico dinámico desde cero, porque muchas veces la única forma que pueden trabajarlo es teniendo ya la tabla dinámica, crear el gráfico dinámico, y no. Podemos orientarnos a analizar la información que tenemos y poder entender y comprender que se requiere crear de una sola vez el gráfico dinámico. De ahí vamos a partir de lo que hemos venido viendo, que dentro de los cuadros, siempre, siempre, si yo creo desde cero un gráfico dinámico, siempre voy a tener una tabla dinámica. Pero la información va a depender del gráfico dinámico, no así de la tabla dinámica. Y van a haber veces que la información que tenemos montada ya en la tabla dinámica, de ahí va a depender el gráfico dinámico. O sea, son dos informaciones diferentes que debemos analizar para poder en este caso crear. Además de eso, tenemos nuestro foro de participación de este día. Creo que todavía no les he colocado la pregunta, se me olvidó, pero ya se los voy a colocar en todo lo que les estoy explicando acá. Muy bien, entonces voy a pasar nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan
En este caso, pues levantar su mano virtual, activar en este caso su micrófono o contestarme por medio de lo que es el chat. Voy a colocarles antes la pregunta. Y a ver si me sale acá. Adán Timoteo González. Presente. Gracias, muy amable. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Gracias, Presente. gracias Elías. Keiser Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Gracias, Jessica. Joami Carolina Anzora. Presente. Gracias, José Manuel Rosales. Presente. Gracias, Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias, María Daisy Martínez. Presente. Gracias, Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Melvin Alexander Campos. Presente. Gracias, Miguel Alexander Rivera. Gracias, Miguel. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño. Ya coloqué el foro de nuestra clase número 19. La pregunta dice, ¿qué son los gráficos dinámicos en Excel? Ese es el foro que deben de contestar ese día. ¿Qué son los gráficos dinámicos en Excel? También esta noche les voy a colocar, cuando terminemos la clase, nuestro foro de discusión número 20, para que igualmente ustedes puedan participar desde ya y así ya podamos finalizar el día de mañana con lo que respecta en este caso a los foros de participación. Acá está. Te lo voy a colocar ya para que ya tengamos también el foro del día de mañana y así igualmente ustedes puedan ir respondiendo y finalizar con todo lo que respecta a los foros que hemos ido trabajando cada día. Muy bien, ya se encuentra ahí el foro del día de mañana. Si no, se me va a olvidar. Muy bien, miren. Hemos venido hablando de lo que corresponde en este caso a las tablas dinámicas. Y respecto a todo lo que hemos venido realizando, debemos de analizar qué es lo que tenemos que trabajar dentro de lo que es la tabla dinámica. No solamente crearlo. Y es por eso que quería que me analizaran ese cuadro, ese ejercicio que les envié, para que pudieran cada uno de ustedes, o por lo menos uno, dos o tres, decirme cómo analizaron para poder crear esa tabla dinámica. Acá lo importante es poderla trabajar de la mejor manera. Muchos me pueden trabajar tablas dinámicas, pero el análisis que debemos de darle a él, a ella, es lo que yo he querido tratar de explicarles todos esos días. No solamente de crearlo, sino que poder analizar la información que tenemos para poder sacar un buen análisis de ella.
Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar ahora diferentes ejercicios y por último tenemos siempre la pregunta de lo que es nuestro trabajo. Como objetivo general de sesión, implementar, miren, fíjense lo que dice el objetivo, implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Qué bueno que el objetivo dice implementar, porque no es que teniendo una tabla dinámica siempre vamos a crear el gráfico dinámico, no. Es que ustedes, para los que han venido de Excel básico, uno de los últimos temas son gráficos. Y ahí ustedes pudieron ver todos los diferentes gráficos básicos que podemos realizar. Igualmente, dentro de las tablas dinámicas, nosotros podemos incorporar lo que serían gráficos dinámicos. ¿Por qué gráficos dinámicos? Porque dentro de él podemos realizar todos los cambios, ya sea que quiera efectuarlos, porque depende de la tabla dinámica o depende exactamente del gráfico dinámico que nosotros estamos creando. Milton Erwin, buenas noches. Con gusto voy a colocar en este momento su asistencia. Gracias. Muy bien. Entonces, fíjense acá, voy a iniciar la teoría con esta información. Gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos pueden crearse desde una tabla de datos o desde una tabla dinámica. Eso es lo que dice la teoría. ¿Por qué desde una tabla de datos? Porque desde él puedo mandar a llamar para poder crear un gráfico dinámico. ¿Que se va a incluir la tabla dinámica? Sí, pero mi gráfico o la información que tengo va a depender del gráfico que yo voy a crear. Y dice que un gráfico dinámico es una representación interactiva de los datos y constituye una herramienta muy útil para complementar las tablas dinámicas. Es un complemento para poder ver y visualizarlo de una forma diferente. Un análisis, en este caso, más estadístico. Cuando nosotros creamos un gráfico dinámico, nosotros debemos de realizarlo desde las opciones de gráfico. Ahí se encuentra el comando gráfico dinámico. Vamos a dar un clic sobre él y siempre se va a mostrar el recuadro. Primero, la selección del rango. Segundo, si tenemos ya la hoja creada, colocar desde donde lo requerimos para poderse crear. Y van a ver ustedes ya una diferencia acá de esta acción que yo voy a realizar para poder crear el gráfico. Ahora bien, miren. Partiendo de lo que nosotros tenemos como gráfico dinámico, el campo del gráfico va a cambiar. Primero, debemos de identificar, así como les enseñaba cuando teníamos dos tablas dinámicas, saber la ubicación donde nos encontramos para poder realizar un cambio y no cometer un error. Igualmente acá, si nosotros vamos a cambiar un campo del gráfico dinámico, debemos de irnos a campo y que arriba leer que diga campo de gráfico dinámico. Dentro de él siempre vamos a tener filtros y valores. Ellos dos siempre se van a representar igual que la tabla dinámica. Pero ya ahora lo que hablamos de columnas y lo que hablamos en este caso de filas, se va a representar filas como ejes y columnas como leyendas, que son las series. Ya ustedes ya saben el concepto de categoría y serie dentro de lo que es un gráfico. Igualmente, dice acá, miren que, y se los coloqué acá con información para que no se me olvidara, el gráfico se mostrará como una nueva hoja de cálculo. Se puede observar la diferencia en el área de panel de la lista de campos de la tabla dinámica. Ahí es donde ustedes van a poder observar la diferencia, donde ustedes van a estar colocadas en campo de gráfico dinámico, que igualmente nosotros vamos a poderlo colocar dentro de lo que sería estos campos. Podemos arrastrar o darle un clic sobre él, o podemos en este caso trabajar sobre lo que sería dar clic sobre la opción de campo para que se muestre, ya sea en ejes
ONG. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Comparto en este momento. ¿Se recuerdan que estas fueron una de las primeras tablas que creamos el primer día, en la cual tenemos lo que sería nuestra tabla normal, y de ella dependió crear el gráfico, perdón, la tabla dinámica de esa manera? ¿Qué pasa? Que muchos de los usuarios se acostumbran que teniendo ya la tabla dinámica, porque les voy a decir algo, es mejor crear la tabla dinámica porque la comprendemos y la analizamos mejor que ir de una sola vez a crear el gráfico dinámico. Es por eso que la mayoría de usuarios se acostumbra de una sola vez a crear primero la tabla dinámica y después, en este caso, incorporar lo que sería el gráfico dinámico. Teniendo ya analizado la información que nosotros queremos, se nos hace más fácil solamente yéndonos a análisis de la tabla dinámica, darle un gráfico dinámico, decirle, por ejemplo, que lo quiero de columna y darle a aceptar. Porque ya con esto hago referencia que tenía ya mi tabla dinámica y de ella, en este caso, nos referimos a lo que es el gráfico dinámico. Acá ya no tenemos que hacer absolutamente nada más, porque lo que queremos es incorporar una gráfica que represente la estadística de la información que estamos visualizando. Entonces, a muchos usuarios se les hace mejor primero crear la tabla dinámica y después solamente lo que acabo de hacer en este momento y lo que voy a hacer para todas las otras tablas que ya tenemos creadas, solamente incorpora lo que es el gráfico. ¿Y saben por qué? Porque realizar un gráfico desde cero puede llegar a un análisis más interno para que nos quede bien. Y pónganse a imaginar que estamos en presencia de todos y nos están pidiendo que analicemos y nos metemos en crear el gráfico, pueda suceder que la información no esté correcta y ahí vamos a estar moviéndolo. Y entonces es por eso que se crea mejor la tabla dinámica. Pero yo quiero enseñarles de las dos maneras, para que ustedes puedan analizarlo y que ustedes puedan comprender las dos alternativas que nos da Excel para poderlo hacer. Yo sé que tal vez no nos vamos a ir expertos, pero sí van a llevarse las diferentes formas para poderlo hacer. Y lo mejor de todo, que he tratado que ustedes analicen la información que tenemos para poder crear una buena tabla dinámica y este día poder crear un buen gráfico dinámico. Acá ya no debemos de hacer nada. Lo único que podemos hacer es realizar todos los cambios posibles a lo que es el gráfico. Colocarle en este caso lo que es un color. Quiero que vean que cuando ya me posiciono en el gráfico, ahora me aparece lo que sería análisis de gráfico dinámico, que es una pestaña flotante, y lo que sería diseño para poder revisar todos los cambios que yo quiera acá. Diseño rápido, ya saben ustedes. Por ejemplo, quiero comentarles que para mí el diseño más completo de todos ellos es el diseño número 9, porque en él, miren, me muestra título del gráfico, leyenda derecha, título de eje horizontal, título de eje vertical, eje horizontal, eje vertical y líneas de cuadrícula principal. En cambio, los demás, ustedes pueden observar que disminuye en este caso con la información. Entonces, ya teniendo acá lo que requerimos, vamos a nombrar uno como tabla. Este sería el nombre que nosotros necesitamos. Y quiero que se fijen en algo importante. Si yo me posiciono acá arriba, me voy a ir a mostrarles la lista de campo. Si ustedes ven en la parte superior, dice campo de tabla dinámica. Está bien. Me voy a ir acá abajo
Y cuando ya me posiciono en el gráfico, dice campo de gráfico dinámico. No se me confunda. Tratemos siempre de no solamente ir a seleccionar para poder hacer un cambio, sino que siempre nuestra vista tiene que estar exactamente la acción que vamos a hacer. Si yo voy a trabajar con lo que es el campo del gráfico, yo lo primero que voy a identificar cuando se abre este cuadro es que arriba diga campo de gráfico. Y si yo me posiciono en la parte superior, yo voy a identificar que ahí dice para la tabla dinámica. Entonces el cambio lo voy a hacer a la tabla dinámica. Teniendo ya acá, miren, esta información como me lo representa, quiero mencionarles que voy a crear siempre desde esta misma información lo que sería un gráfico dinámico. Y desde acá, miren, voy a abrir la hoja, voy a colocarle gráfico dinámico número 2. Y ahora me posiciono, lo vamos a hacer. Fíjense acá cómo quedó el gráfico con la información que nosotros tenemos. Pero igualmente esta tabla se presta a que también pueda crear lo que sería un gráfico dinámico diferente. Me posiciono acá, me voy a la pestaña de insertar, no me voy a ir al grupo de tablas, sino que me voy a ir al grupo de gráfico. Dentro de él, vean por favor que acá está gráfico dinámico. Voy a dar un clic sobre el comando. Les comentaba que nuevamente se va a abrir esta ventana. La diferencia es que no dice tabla dinámica, sino que crear gráfico dinámico. Le voy a dar una hoja de cálculo existente. Voy a seleccionar la ubicación y me voy a posicionar desde donde yo lo quiero. Fíjense lo que va a pasar en este momento. Cuando yo doy a aceptar, se montan los dos. Allá atrás de lo que tengo, dice tabla dinámica. Pero si ustedes ven la selección, o sea, lo que me aparece de inicio es el campo de gráfico dinámico porque esa es la acción que estoy haciendo. Como les vuelvo a repetir, la tabla dinámica siempre se va a crear en un gráfico. Pero acá estamos partiendo del gráfico, o sea, yo la información la voy a incorporar en el gráfico dinámico. Como quede la tabla dinámica, así va a ser, porque yo estoy analizando la información sobre el gráfico que voy a crear. Tenemos acá lo que decía la teoría, filtros, leyendas de serie, eje de categoría y valor. Para crear un gráfico dinámico, debemos siempre de tener un valor numérico. Tanto para las tablas como gráficos, los valores numéricos son importantes. Más si estamos trabajando un gráfico que debe ser, bueno, estadístico en todo momento. Me voy a ir a vendedor, que va a ser en este caso lo primero que voy a colocar. Me voy a ir en este caso a pago, fíjense acá. Y ya con esta dos informaciones que yo he colocado, ustedes pueden observar que ya tengo un gráfico muy diferente a la información que tenía anterior. ¿Qué está pasando en este momento? Además de estarse creando el gráfico, se está creando también la tabla dinámica. Pero yo estoy en el campo de gráfico para poderlo trabajar de la mejor manera. Sobre esta información que tengo, ya tengo acá creado lo que sería mi gráfico estadístico. Podría colocar en este caso bancos para que se posicione de esta manera. Y entonces ya tengo las leyendas de serie, ya tengo los vendedores y tengo en este caso. ¿Por qué? Porque la información que tengo de pago está representada por banco. Y yo quiero visualizar entre todos los vendedores que tengo cuál es el banco en donde ellos, en este caso, van. Hoy voy a bajar acá mi gráfico. Vean, por favor. Voy a cerrar acá un momento para poderles indicar que podemos hacer, agrandar lo que sería nuestro gráfico dinámico. Permítanme que acá esto de Zoom me molesta. Me voy a ir acá a diseño.
Voy a incorporar acá este para que lo puedan observar. Y ahora sí les voy a presentar cómo ha quedado la tabla dinámica. Pueden ustedes ver acá que se ha hecho un cambio muy diferente a como teníamos anteriormente la tabla dinámica del ejercicio. Pero ahora lo hicimos incorporando un gráfico. Entonces, la tabla ha quedado de esta manera. Pero acá lo que interesa es el gráfico dinámico que hemos incorporado con la información que quedó. Ya el día de mañana le vamos a estar dando cambio, pero quiero mencionarles que igualmente acá ya tenemos estilo predeterminado que nos da Excel, también diferentes diseños. Por ejemplo, entre la información, no me voy a ir por cada columna porque me llevaría mucho tiempo darle un cambio, en este caso, a cada una de ellas. Igualmente, pues lo puedo trabajar de esta manera y ustedes pueden observar que se visualiza bien. Pero lo voy a dejar de esta manera y ustedes pueden ver que puede cambiar en su totalidad lo que teníamos anteriormente de un gráfico, de una tabla ya analizada. En ella se creó el gráfico y acá desde cero, creando lo que sería un gráfico dinámico. No sé si queda claro, ¿tienen alguna consulta? No, queda bastante claro. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Dígame. Sí, quisiera saber, bueno, tengo una duda. Fíjese que yo tengo una, digamos que manejo una tabla de datos, pero que se representan meses, ¿verdad? No, yo creé la tabla dinámica, pero los meses lo quiero filtrar en la tabla dinámica. No sé si podemos hacer ese ejemplo con el gráfico que tiene usted de pasarle esos datos a filtro y cuando yo le doy filtrar a la tabla dinámica me aparecen demasiados dígitos. Le aparece, pero... O sea, por ejemplo, sí, ahorita por ejemplo voy yo a... tengo dos, yo tengo 2.3 meses, por decirlo así, o 2.4, pero me aparecen correlativos demasiados dígitos a la par. Cuando yo hago el filtro, ¿habría una forma para disminuir eso? Por ejemplo, la suma de pago, volverlo filtro. Esto, volverlo como filtro. Sí. Dentro de la representación, por ejemplo, que nos da para lo que es un gráfico, si yo me voy a lo que sería tabla dinámica, sí tengo las opciones para poder filtrar lo que serían fechas. Pero creo que usted me lo está mencionando que los meses los tiene por valores numéricos. Sí, correcto. Ajá, entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo 2.4, 2.5, pero me aparecen demasiados dígitos alrededor. Sí, le voy a comentar. No sé si se parece a un caso que yo tuve una vez. Pero igualmente se representaba en este caso los meses y ahí se colocaba a la par lo que era un valor. Fulanito de tal, de la forma en cómo yo lo hacía, él tenía 3 meses, que fueron, por ejemplo, enero, febrero, marzo, entonces yo colocaba el número 3. Entonces, cuando yo creé la tabla dinámica, yo coloqué filtro de los dos. Coloqué como nombre y lo coloqué con valor numérico. Y entonces sí se puede crear dos filtros dentro de lo que es la tabla dinámica. Y ahí usted solamente poderlo seleccionar. Ya, si cómo queda en este caso el gráfico dinámico, creo que no quedaría bien. Pero sí en la tabla dinámica sí podemos filtrarlo. O sea que podemos tener más de un filtro en él. No, no sé si a eso era sí. La pregunta que me decía. Pero sí se puede filtrar. Sí. Sí, no, ajá, se puede filtrar, pero mi duda es que si podemos disminuir el número de decimales. Ah, claro, claro, claro que podemos disminuir. No lo va a hacer. Yo le recomiendo que lo hagamos desde la tabla. Por ejemplo, miren, yo voy a seleccionar, bueno, aquí es fecha, pero me lo está colocando en valores numéricos. Ah, hagámoslo con este pago.
Ok, sí tengo fechas. Voy a aumentar acá decimales. Entonces, si por ejemplo yo creo la gráfica, perdón, la tabla dinámica, usted puede venir acá y desde acá poderlo disminuir. ¿Y qué va a hacer usted cuando se venga para la tabla dinámica? Nos vamos a venir acá a analizar y actualizar. Y al actualizar todos los cambios que usted haya generado ahí, igualmente va a pasar acá para poderlos venir. Y si no, igualmente acá seleccionamos y nos vamos en este caso a inicio y acá también tenemos la alternativa para poder disminuir. Y podemos hacerlo de las dos maneras. Ah, ok, ya entendí. Ajá, acá este comando en el grupo de números nos ayuda para poder aumentar. Por ejemplo, se recuerdan que el día de ayer hice que los valores que teníamos, porque representaba contabilidad, los pasé a dólar. Porque acá lo que hace es generarme un valor numérico, pero este valor no representa como un valor general, sino que representa un valor de contabilidad. Entonces lo que hice fue seleccionar todo. Se recuerdan que coloqué el signo de dólar. Igualmente, usted puede seleccionarlo y pasar a que, si tiene más de un decimal, a que quede exactamente. Con un entero y un decimal, un entero, dos decimales y así lo que usted requiere. Sí se puede. Ok. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, miren, entonces ya tenemos acá creado lo que sería mi gráfico dinámico, no mi tabla, mi tabla que quede como he creado mi gráfico dinámico. Estamos dependiendo en este momento de lo que sería el gráfico dinámico. Fíjense esto que no les había enseñado y quiero incorporarlo acá en esta tabla. ¿Qué pasa si nosotros, como que me está colocando fecha, qué pasa si nosotros aumentamos acá una columna? Miren, me voy a venir acá y voy a insertar una columna adicional. Llamémosla jueves, por ejemplo. Ya lo hice. Me voy a venir acá para mi gráfico dinámico. Sea que yo esté trabajando en la tabla dinámica o en el gráfico dinámico, siempre yo tengo las opciones de datos para poder actualizar. Y entonces, al darle a actualizar en este momento, está cargando, a ver si no me falla. Al realizar en este caso una actualización, ahora sí, miren, pueden observar que ya aparece acá jueves. Y quiere decir que esta indicación, por el momento, nosotros la tenemos en blanco. Pero si yo llegara a colocar acá la información, lo voy a hacer de esta manera para que lo podamos hacer más rápido por el tiempo. Entonces, yo me vengo acá, miren, a jueves todavía no hay nada. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo tengo que volver a actualizar mi tab. Cada vez que yo ingrese información dentro de mi tabla normal, automáticamente tengo que venir a actualizar porque la tabla dinámica que tenemos creada no va a saber que hemos hecho una actualización. Entonces, no se va a reflejar hasta que yo venga a actualizar los datos. Era lo que les comentaba el día martes. Nosotros tenemos en tabla dinámica actualizar y actualizar todo. Pero ustedes se están dando cuenta acá que yo les estoy dando para lo que es el gráfico dinámico, en el grupo que me sale de datos solamente está actualizar. Y entonces acá, miren, automáticamente ya tengo lo que sería la información que acabo de colocar acá. Se va a actualizar. Si yo me vengo para esta que tenía anterior, porque estamos creando y estamos actualizando ahorita esa acción, lo va a hacer también. Miren, ahí está. Se actualizó acá y igualmente se va a actualizar acá en lo que sería la tab. Por tener habilitado en este caso lo que serían las tablas dinámicas de una misma tabla. Entonces acá ustedes pueden observar que ya se encuentra nuestro gráfico dinámico desde cero. Me voy a venir para este otro ejercicio que teníamos. Y fíjense la información que tenemos acá. ¿Qué hacen muchos? Ah, voy a incorporar un gráfico dinámico acá. Podría incorporar uno circular, uno de barras. Igualmente uno de línea,
me ayudaría, según la información que tengo acá, quedaría como de esta manera. Tenemos en este caso lo que serían de columna. Acá ya se muestra las diferentes opciones que nosotros tenemos. Y también en este caso combinado sí sería para el ejercicio. Voy a trabajarlo como recomendaciones que Excel me da, lo que sería, perdón, gráfico dinámico. No me parece, ah, como una cara. Voy a quitar esto. Estas serían, miren, los gráficos que para Excel en este caso me los da como recomendaciones que igualmente nosotros incorporamos acá. Pero me voy a ir acá nuevamente, voy a incorporar este gráfico que se encuentra acá y quiero que analicen, por favor. No todas las tablas dinámicas se requiere incorporar gráficos. Quiten eso de su mente si ustedes consideran que teniendo una tabla dinámica debo de colocar un gráfico dinámico. No. Porque un gráfico dinámico o un gráfico es estadístico. Y lo que yo quiero es que me dé una estadística. Y por ejemplo, miren, para este ejercicio que ya hemos hecho anteriormente, que nos quedó de esta manera, este gráfico a mí no me está dando absolutamente nada de información requerida estadística. Porque si ustedes ven, este cuadro depende solamente de las personas y en este caso las compras que se han hecho en los diferentes meses o qué es lo que ellos han comprado. Pero este gráfico, si a mí me lo colocan, no sabría ni cómo poderlo expresar. ¿Por qué? Porque esta tabla dinámica no requiere colocar lo que sería un gráfico. Entonces es importante analizar bien la información que tenemos y recuérdense que nuestros jefes confían en nosotros. Ellos confían que nosotros estamos dando, estamos colocando la información correcta. Y si mi jefe en ese momento me pregunta, Vanessa, para esta tabla que hemos creado, ¿podríamos colocar un gráfico dinámico? Ustedes tienen que analizar y por eso que les he enseñado primero analizar lo que estamos creando de la tabla dinámica para poder incorporar y saber si requerimos o no en ese momento el gráfico. Y para este caso no requerimos. Sí se formó, claro, siempre y cuando tengamos valores numéricos se va a crear, pero yo no necesito en este momento lo que sería un gráfico para la representación de la información que acá claramente se puede, en este caso, visualizar. Igualmente, para estos tipos de tablas que hemos creado, por ejemplo esta, miren, si alguien viene y automáticamente me dice que se debe de crear un gráfico, se los voy a incorporar acá para que ustedes puedan observar para los dos. Bueno, lo voy a hacer en este de barra para que puedan ver. Acá estamos como comparando mejor la información. Es como más relativo el observar automáticamente que no requerimos un gráfico dentro de esas tablas dinámicas. Podemos tener mucha información alojada en la tabla normal, pero con respecto a lo que es un gráfico dinámico, no. Esto no es ningún análisis. Con esto no voy a pasar 15, 10 minutos explicando algo. Acá, igualmente, no se puede incorporar para estas tablas dinámicas un gráfico dinámico. Pueden observar ustedes acá que según el cambio de que yo haga para lo que sería el gráfico, ninguno de ellos me va a otorgar en este caso a que se visualice mejor. Ni aunque coloque un circular, ni aunque coloque uno de línea, ni aunque le cambie el color y se vea bonito, no. Pueden ustedes observar que
no requerimos para estas tablas dinámicas un gráfico dinámico. Y a veces nos vamos a encontrar, miren, con esta información, yo realicé acá lo que es un cambio a esta tabla dinámica. Y fíjense acá, miren, lo vamos a hacer de columnas para que puedan. Así como, permítanme, lo voy a bajar para que lo puedan observar mejor. Va a ser más fácil porque hay mucha información acá. Así como teniendo poca información al observar los gráficos que nos sale, no es para la información que tenemos. También podemos tener mucha información que hemos requerido para la tabla dinámica. Y no sé, díganme ustedes, ¿creen que podemos analizar este gráfico dinámico que he sacado para esta tabla que tenemos acá con los datos? Díganme ustedes, ¿creen que podemos analizar cada una de las columnas que se muestran acá? ¿Creen ustedes que podríamos? No, ¿verdad? Sinceramente, no. ¿Cuánto tiempo me llevaría explicando? Miren, el color tal, ni para cambiarle en este caso el color o darle un diseño o realizar en este caso un cambio. No. O sea, no es un gráfico estadístico esto. Me da la información que yo requiero acá con todo lo que teníamos en la tabla. Sí, está bien. Acá yo lo estoy observando. Pero para analizarlo, no. Acá lo único que podemos tener es una alternativa. Solamente tenemos una alternativa y es ir a filtrar. Vanessa, de la información en este caso que tenemos acá, de la información que tenemos acá, yo solamente quiero visualizar alguno. Entonces, sí podríamos visualizarlo de esa manera. Y estando acá, se me había perdido la pestaña de diseño, yo voy a seleccionar acá los datos. Igualmente puedo decirle que solamente algunos te muestren, por ejemplo. Y entonces de esa manera podría filtrarlo. Pero de lo contrario, no van a estar acá. Aún así, pueden observar acá cómo se muestra en este caso la información. No es relativamente para que yo pueda en este caso analizarlo. Creo que me tendría que venir acá, bueno, que los nombres. Vamos a quitar algunas selecciones y, por ejemplo, los queremos solamente a ellos. Creo que esta sería solamente la alternativa que tenemos con la información, aunque acá, si ustedes ven, se va a reducir. Se me perdió el cartón. Pero aquí está lo que les quiero mostrar. Lo que les quiero mostrar, no. Ni teniendo solamente algunos. Solamente para ver la estadística, pero tampoco, miren, no me está arrojando ninguna información que yo requiera. Es por eso que es importante poder identificar en su momento qué es lo que nosotros necesitamos, perdón, acá, qué es lo que nosotros requerimos sobre toda esta información. El cometer el error y decir, sí, podemos incorporar el gráfico antes de analizarlo, ya estamos mal ahí. Porque tendríamos primero que haber analizado. Nunca hay que decir sí de una sola vez. Ni porque, no sé si es la palabra correcta, pero a veces nos afanamos mucho en querer hacerlo todo rápido y bien. Y no. Analicemos primero. Pensemos si la información que tenemos puede requerir un gráfico. Esto es volverse expertos para poder crear tal dinámica. Que usted pueda analizarlo rápidamente, comprender, se podrá o no se podrá.
Y cuando usted ya comprenda y entienda, no, jefe, no se puede. O déjeme revisar, quiero ver cómo quedaría. Pero no decir sí, hagámoslo, podemos. Porque nos vamos a encontrar con esto y nos van a poner a que nosotros desglosemos lo que están visualizando acá y no vamos a comprender. Queda claro las dos alternativas en que no se puede. Cuando tenemos ya una tabla que rápidamente nos da la información, cuando es pequeña la tabla dinámica y no vamos a incorporar un gráfico dinámico, o cuando tenemos mucha información y no. No se puede incorporar. Solamente estamos revisando ya la tabla dinámica con lo que hemos colocado. Pero no requerimos un gráfico dinámico. Queda claro las diferentes formas en las cuales no requerimos gráficos dinámicos dentro de la tabla dinámica. Sí, queda claro. Muy bien, les agradezco. Voy a pasar a compartirles, déjenme buscarlo. Aquí está. Voy a pasar a compartirles la tabla que teníamos, que les coloqué. Les dije que les iba a colocar. Muy bien, miren. Espero que ya hayan analizado esa tabla. Yo quiero escuchar a ustedes ahorita. Tenemos 3 minutos para poderlo hacer, para poder pasar a trabajar ya con la herramienta de tablas dinámicas, con las versiones anteriores que le dije que sería lo que vamos a hacer. Dígame alguien cómo le quedó en este caso la tabla dinámica. Voy a irme en este caso a insertar tabla dinámica. Voy a ubicar acá y ahora sí. Alguien que me diga, voy a escuchar solamente a dos. Quiero que me diga cómo quedó la tabla dinámica, cómo la creó con la información que tenía. Vamos a ver cómo la analizamos. Ajá, los escucho. Yo la comencé, la dejé a medias, pero para simplificarla, me va a saqué producto a filas. Ajá. Productos a filas, sí. ¿Verdad? Y qué es lo que quiero mostrar, ¿verdad? Entonces, en este caso, el siguiente, ¿qué le podemos decir? El siguiente dato que necesito ver es el, por decirlo así, el precio del producto en filtros. Ok, en filtros. Y luego la cantidad en valores. Cantidad en valor. ¿Así? Sí. Muy bien. Esta sería, miren, la primera alternativa que nos da el compañero para poder crear lo que sería la tabla dinámica. Vamos a ver. Quiero escuchar a alguien más, solo que voy a pasar nuevamente acá a tabla. Y nuevamente voy a insertar acá otra tabla dinámica. Déjenme acá. Voy a irme aquí abajo. Ajá, escucho. Ajá, los escucho. Ajá, Carolina, Adam, Elías, Margarita. Se durmieron. Sí, mire. Ajá, ¿alguien que me diga? ¿O no lo hicieron? Yo en lo personal no lo he hecho, porque tengo que descargarlo al teléfono, luego subirlo a la nube para poderlo trabajar en la computadora que la empresa me ha brindado. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien, mire, entonces acá tenemos una forma
en la cual hemos incluido, yo acá sí haría un cambio, ya que recordémonos que si analizamos el cuadro que tenemos, la cantidad se va a multiplicar en este caso por el precio del producto y nosotros el análisis de total que tenemos acá es este, porque además de eso debemos de incluir un 3% sobre la cantidad por el precio y la sumatoria de este 0.03 que tenemos. Entonces, es importante que el total que nosotros tenemos acá se pueda identificar con él. Entonces, yo quitaría acá cantidad y precio y colocaría total, porque son los valores que yo requiero en este momento. Acá está, miren lo que decía el compañero, yo voy a eliminar acá los decimales y voy a colocar el signo de dólar para que se muestre en este caso de esta manera, porque se identifica mejor. Además de eso, si ustedes ven, cada vez que ustedes vean fechas al inicio, importante. Créanme que va a ser importante porque, aunque ustedes no lo crean, la primera columna siempre lleva la información más importante del cuadro. Y desde el momento que nos colocan fechas en lo que es la primera columna, va a ser importante que las podamos agregar acá. Y entonces, para poderlas agregar, no sé qué error me dio, para poderlas agregar acá, vamos a poder identificar, ya que la tabla nos habla del producto, de las cantidades y el precio, poder identificar en qué mes se compró. Y de esta manera, cada uno de los productos y lo identificamos por lo que serían las fechas. Recordémonos que acá igualmente va a volver a quedar, así como el compañero nos decía al inicio, porque podemos en este caso disminuirlo. Y entonces acá ustedes pueden observar de que fechas debe de estar incluidos cada vez que ustedes vean la primera columna en muchas de las informaciones, siempre es como importante. Y acá es importante porque el producto representado por las fechas que tenemos es como, Vanessa, ¿y en qué mes se compraron los calcetines otra vez? ¿O en qué mes se compraron las camisetas? Ah, mire, se compraron en el mes de enero, en el mes de marzo, y entonces tenemos identificada esa información. Y total, ¿por qué? Porque la cantidad multiplicada por el precio del producto más el porcentaje que estamos agregando en él, automáticamente acá estamos viendo ese total de él. Entonces, ajá, dígame, dígame. Ah, muy bien, Elías, no se preocupe. Gracias. Entonces, ya nos quedaría lo que sería ajá, dígame, Erwin. Sí, si usted lo que hizo de quitar los decimales, ahí está el ejemplo que le decía, no sé si estoy mal, pero en la barra de fórmulas aparecen esos dígitos, bastantes dígitos. Ah, sí. Yo creo que cuando estamos trabajando la parte de lo que son totales, ¿cómo le explico acá? ¿Cómo le explico? Ah, porque le menciono esto, porque si pasamos esa suma total a yo la quiero ver a filtros y filtramos eso, me aparecen esos mismos dígitos. Acá. Ajá. No, mire. No van a aparecerle. Sí. No, no van a Sí, tiene aparecer. razón. No, no le van a aparecer acá en filtro. Eso desde el momento que nosotros lo cambiamos, sí. ¿Sabe por qué aparecen acá? Porque recordémonos que acá lo que está haciendo Excel es una vinculación. Y fíjense qué importante acá. Y créanme que acá es algo que igualmente yo voy a aprender con ustedes porque sinceramente nunca me había dado cuenta de esta acción. Y lo que está haciendo Excel es que, recordémonos que lo que está haciendo es una sumatoria, una multiplicación, lo que estamos identificando acá como función. Entonces, él me está tirando los dígitos y miren qué importante, porque ¿qué pasa si alguien viene y pongamos un pago y me dice, Vanessa, ¿por qué me estás pagando 360.39? Si al hacer la multiplicación tenés que darme 360.40, por ejemplo. Y entonces yo puedo identificar acá cuál es el decimal que ha correspondido. Y si ustedes ven acá es 3. Y entonces, uy, perdón. ¿Y por qué 3? Porque acá si el 9 hubiera estado acá en vez del 3, entonces ahí sí correspondería a 40. Me bajaría en este caso los decimales. Porque recuérdense que la representación decimal es que después de 5 él aumenta 1.
Y entonces, no, discúlpame, pero mira, acá dice que yo te debo de pagar 360.31. Entonces, miren qué importante es que acá me lo está mostrando como contabilidad, pero dentro de él, de lo que me muestra la barra de fórmula, me lo está trabajando como normal, podría ser como cantidad normal, donde me está tirando todos los decimales que lleva esa cantidad, aunque representativamente dentro de la celda yo estoy colocándolo solamente con dos decimales. No sé si queda claro. Sí, claro. Muy bien. Entonces, fíjense, así quedaría entonces la tabla que les enseñaba. Espero que cada uno de ustedes igualmente, si me lo quiere mandar por correo, si me lo quiere colocar en el grupo de WhatsApp, cómo les quedó. Para mí, excelente. Yo lo que quiero es que saber que lo que les estoy enseñando, ustedes lo están poniendo en práctica y que les está quedando claro. Muy bien, miren, voy a pasar rápidamente en estos 3 minutos que nos sobra a explicarles esta acción. Dentro de lo que son tablas dinámicas, para poder trabajar dos tablas dinámicas en conjunto, dos tablas diferentes en conjunto para una tabla dinámica, yo acá debo de hacer muchos pasos. Yo tengo que venirme para datos, seleccionar la primera, venirme, si no me equivoco, acá para relaciones, seleccionar y relacionar esta tabla con esta para que se incorpore lo que es una tabla dinámica en conjunto de dos. Pero quiero mencionarles, miren, algo que aprendí en el curso que acabo de llevar, es que teniendo lo que les mencionaba, ya esto ya se los hice ver el día de ayer el asistente de gráficos, yo puedo decirle que quiero trabajar rangos de consolidación múltiple en una tabla dinámica. Le voy a dar siguiente acá, miren. Y le voy a decir que me lo creé en campo de página. ¿Cuántos campos de página? Ah, yo quiero que me creen un solo campo de página. Le voy a dar acá siguiente. Y miren acá, lo único que debo de hacer es seleccionar el primer rango que tengo acá y lo voy a agregar. Y voy a seleccionar el segundo rango que tengo acá y lo voy a agregar. Ya tengo acá, miren qué rápido. Ya tengo acá creados los dos rangos que quiero. Le voy a dar siguiente, le voy a decir que lo quiero en una hoja de cálculo existente, que sería esta, y lo voy a colocar acá. Ya tengo un fondo acá, miren, en esta hoja. Y le voy a dar finalizar. Y miren qué rápido, dentro de lo que sería la parte de asistente para tablas y gráficos dinámicos de Excel, estoy creando. Y puedo crearlo con 3 tablas, con 4 tablas. ¿Cuántas veces tenemos 5 tablas en diferentes meses y queremos crear una comparación de él? Esta acción no se las había enseñado. Y vean qué rápidamente yo puedo tener una combinación de tablas para que se efectúe, ya sea la sumatoria, ya esto ya lo habíamos visto en ejercicios anteriores, esta tabla, las sumatorias de ellos, pero ahora con tablas dinámicas. ¿Y qué va a pasar acá? Que se va a formar tanto las columnas como filas. Él ha hecho todo para obtener en este caso solamente ya la información, miren, de lo que corresponde a mi tabla. Y si dentro de él igualmente se requiere poder crear un gráfico dinámico, lo voy a hacer circular para que lo puedan observar mejor. Acá está, miren, lo estamos observando. Lo único que voy a hacer es acá partirlo un poco para que lo puedan visualizar mejor. Ahí está. Y tenemos ya, miren, gráfico y tabla de una sola vez. ¿Por qué? Porque el asistente de tablas y gráficos de la versión 97 de 2003, que sigue existiendo dentro de nuestras versiones actualizadas, también puede ejecutar lo que sería esa acción. Puedo filtrar todo, me lo complementa de una sola vez. Acá lo que está haciendo es que yo pueda identificar por cada trimestre de lo que han pasado, poder saber cuáles son los totales de cada uno de ellos. Tal vez no me lo va a dar en un orden, pero sí me va a ir mostrando. Y creo que acá lo que hace es irme identificando, en este caso, la información de lo que corresponde a estas dos tablas que tengo acá. Y vean qué fácil, miren, fácil poder incorporar.
El día de mañana les voy a estar enseñando cómo poder trabajar tablas dinámicas trabajando con el programa de AXE, que también es otra forma, una otra alternativa que tenemos cuando queremos trabajar tablas dinámicas. ¿Quedó claro esta acción que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? No. Melvin, no le escuché. No, 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 no tengo dudas, pero Ah, muy bien, sería bien gracias. útil. Gracias, sí, bastante, créanme que bastante. Yo hoy en día en mi vida laboral lo estoy utilizando y considero que se hace más fácil poder tener esta alternativa para seleccionar más de una tabla y poderla crear. Muy bien, miren, voy a finalizar acá con la pregunta de este día. ¿Qué son los gráficos dinámicos en Excel? Igualmente tienen la pregunta del día de mañana para que ya puedan empezarme a responder y poder finalizar con todo lo que corresponde a lo que sería nuestra plataforma. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche. Recordarles el día de mañana. Voy a necesitar que todos activen su cámara a la hora que estemos realizando lo que sería la encuesta. Pasen todos feliz noche. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Feliz noche.